benvinguts a Castelló Base Televisió, així a TV4, l'únic programa que dedica una hora als clubs de futbol de la província de Castelló, a les escoles de, de futbol base. I precisament avui, que estem en Vila Real, com sempre, eh, volem saludar als nostres convidats d'aquest primer bloc del programa, que són, a més de Villarreal, Real, d'un club com l'Huracan Vilareal, club fundat en l'any 2015, que eh, té com a protagonista ja, tots els jugadors, entrenadors, però sobretot la figura del seu president i fundador, Javier Fernández. Què tal, Javier? Molt bé, bona nit. Victor. Com estàs, Javier? Bé, bé, il·lusionat en la temporada perquè tenim molt bones perspectives en l'aspecte deportiu. Tenim el KDTA, que així tenim a Alex, el seu entrenador, que té opció de, de ser campió i de pujar de categoria. Ja ho va fer l'any passat en el mateix bloc en, en l'infantil, tenim en el futbol 8 dos equips que també estan ahí en, en, en la posició de, de capçalera per, per també obtindre l'opció de, de ser campions i si s'aconseguís això serà un any Molt pues, redó, redó, redó per, per, al nostre club en la poqueta temps d'existència que té, que pues, aquí tenim 8 anys ja van uh -huh. d'existència. Pues ara, si te pareix, saludarem a Àlex Jiménez, precisament entrenador del KDTA del Huracán Villarreal ¿Qué tal, Alex? Muy buenas, bien. ¿Qué? ¿Sí? Bien, con muchas expectativas este año, el equipo está muy bien. Eh, lo bonito que tiene de que vienen todos, la actitud y el compromiso que tienen es increíble y bueno, sí. vamos a ver. Bueno, pues normalmente aquí en este programa solemos invitar a todos los equipos de fútbol base de la provincia de Castellón. Algunos de ellos tienen equipos y presencia evidentemente en categorías... Superiores, como División de Honor, Preferente Juvenil, Primera Cadete, Preferente Cadete, pero en este caso queríamos eh, dar eh, una oportunidad a un club modesto, pero que lo más importante es que los chavales, eh, Javier, se diviertan y que se formen como personas gracias al deporte. Sí, esa es la primera opción que nosotros cuando creamos un club, un grupo de, de locos, eh, pues era la idea esa de que cualquier niño tuviera opción de, de jugar. Y sobre todo, pues el respeto, y, sobre, el respeto y la deportividad dentro del campo y fuera del campo y potenciar esos valores, la educación, el respeto, el compañerismo, o sea, sí. eso es básicamente lo que nosotros eh, tenemos desde el primer día como objetivo e intentamos llevarlo a la, a la práctica. A la práctica, Javier. Javier en eh, Villarreal el propio ayuntamiento se dice y gracias sobre todo a la marca que todos conocemos el equipo de la Liga de Fútbol Profesional campeón de la Europa League y de una gran presencia en Europa y en la Liga Española que es el Villarreal Club de Fútbol es la capital del fútbol, ¿no? Pero no solo a nivel profesional, sino a nivel de fútbol base. Tenemos equipos, no vamos a mencionarlos porque sois unos cuantos. ¿Cómo es posible que todos tengáis espacio? Bueno, porque el fútbol es una pasión. Eh, el fútbol es un deporte que mueve muchas masas y a pesar de que es una ciudad pequeña, a pesar de que tenemos dos monstruos aquí, como es el Villarreal Club de Fútbol y el Roda, claro. bueno, pues eh, somos tres equipos más, que aquí pues, con, con mucha, mucha precariedad, con muchos mucho problemas de captación de niños, pero poquito a poco pues, pues, afortunadamente hay sitio para todos. <laughs> Bueno, pues vamos a hablar ya de la parte más competitiva. Y dado que está Alex, yo voy a dar unos datos para que la gente sepa un poco eh, las aspiraciones este año deportivas de los equipos del Huracán Villarreal. Vamos a empezar a hablar de Teba, que forma parte de. Está segundo clasificado en el grupo 3. Primer clasificado Juventud Almasora, os saca dos puntos con 53. Vosotros tenéis 51. Pero hay un grupito que también completa al Cora y Burriana, que os sigue a dos puntos. La normativa de la federación, Alex dice que suben los campeones de todos los grupos de segunda, más los mejores siete subcampeones. Eh, queda mucho, porque quedan cuántos puntos por disputar. Pues yo creo que quedarán 10-12 diez, doce, diez, doce partidos. O sea, que son 30 puntos Claro. que podéis todavía optar al campeonato, además compartido en, en Boqueras. Sí. Bueno, explícame un poquito qué... Ya sé que el objetivo no es subir sí o sí, por supuesto, sino que es que los chavales, como dice el presi, se formen y se diviertan. Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, yo la verdad que llevamos. Este es el cuarto año que yo llevo con ellos. Ellos llevan desde prebenjamines en, en la escuela. Yo creo que tenemos bastantes posibilidades porque es que día a día se ve. Los niños tienen muchas ganas. Eh, cada día a mí me exigen más. Cada día yo tengo que trabajar más duro para ellos y creo que vamos en el camino correcto es un y, grupo con hambre de sí, fútbol sí, y mucho, de ganas de, de aprender y de competir bien no por lo sí, que sí. Veo. además vienen a divertirse se lo pasan muy bien los padres también están muy integrados que eso es muy importante y llevamos muchos partidos y ganando pero bueno cualquier día puedes perder y trataremos de que tarde lo máximo posible y sí como tú decías que a boqueras pero bueno uh -huh. también quede a Segorbe que es quinto clasificado que yo también lo metería al grupo de los de los importantes porque sí. también están ahí para poder ascender. Creo que se han jugado eh, 20 partidos, sí, 20. 20 partidos y habéis perdido uno precisamente contra uno de esos cuatro equipos que es el Alcora, ¿correcto? Sí, sí Y sí. ganasteis al Juventud en casa. Sí, ganamos aquí al Juventud y allí la tercera jornada en Alcora perdimos. Además, un partido estuvo muy igualado y se decidió por detalles, como la gran mayoría de los que jugamos entre los cinco primeros que está todo muy igualado y se decide por detalles yo creo que es muy importante el factor de jugar en, en casa nosotros por ejemplo en Flores no hemos perdido aún y bueno la única pena es que tenemos que ir fuera a los dos desplazamientos mm. difíciles eh, Ya que conoces la categoría de hecho Javier tenéis a otro cadete que está precisamente en la posición en la contraria, posi sí. Patín, está sí. Patín No, el cadete B es un equipo que el, el 80% de los jugadores no juega fútbol Nuevo para ellos. Nuevo. Entonces, claro, eso se nota. Mucho. Se nota que te enfrentas a chicos. Chavales... Ya los no es que sean de primer año ni de segundo año, es que no, no, no han jugado fútbol. Es que no han jugado, no ha jugado fútbol. Uno viene del fútbol sala, yeah. el otro se lo dejó en los dos años de pandemia, en fin. Y bueno, nosotros no le decimos que no a, a, a ningún niño que quiera practicar el fútbol. Mm. Entonces, ese equipo, pues pues la verdad es que, que es un equipo que está hecho de jugadores inexpertos. Entonces, claro, no es lo mismo que un equipo que ya venga con una base. Uh -huh. Está costando. Uh -huh. Pero bueno, los chavales no fallan en un entrenamiento. ¿eh? Uh -huh. Supongo yo que la situación, luego volveremos a hablar del KDTA, pasará lo mismo con el infantil. De hecho, tenéis dos equipos infantiles. Uno está haciendo muy buena temporada sí. en primera, está en el grupo 2, donde además hay equipos de Valencia, sí. ¿vale? Y el infantil B, patín. Lo, lo mismo que con el KDTB son niños que han venido este año, que muchos no han jugado y, claro, necesitan una adaptación que otros equipos ya la tienen, mm. eh, entonces eso cuesta, cuesta. Mm. Y yo te lo, lo que te he antes, el objetivo nuestro eh, cuando empezamos la temporada es que los niños se diviertan, que los niños practiquen un deporte que les gusta, que se eduquen en unos valores y si luego pues tenemos la gran suerte de que tenemos un grupo como el, KDT, el KDTA, o, como en este caso, por ejemplo, el Benjamín B, que están desde Viverones con nosotros, ¿eh? pues. y están ahí, pues no, a nadie le amarga un dulce, mucho mejor. Está, vamos. Estábamos comentando antes de empezar el programa que lo bonito del huracán es que en sus nueve años de existencia, ocho, es que, ocho. ocho perdona, eh, estáis creciendo, incluso renunciasteis hace unas temporadas la amateur, sí. ¿vale? Y preferís crecer de abajo arriba. Que sí, yo sí. creo que es lo que tienen que seguir las escuelas de fútbol. Es lo más importante, porque lo difícil es eso, mantener un equipo por categoría como este año tenemos nosotros. Tenemos un pre-benjamín de primer año, tenemos un pre-benjamín de segundo, un benjamín de primero, un benjamín de segundo, un alevin de primero, un alevin de segundo, un, infan un infantil, que es el 90% también de primer año. El, el infantil A, ah, que es, hay dos, es de segundo, mm. y luego los dos cadetes, que son de la misma... Por lo tanto, el año del, que viene ya esos dos, cadetes esos dos cadetes van a proporcionar jugadores jugador. los que te puedan venir de, de fuera. y, para, para y, te, y ¿Vais juvenil. a tener el primer juvenil? Sí, vamos a hacer el primero. ¿El, el, el prim, ese primero? El primero. El primer juvenil, porque hasta, hasta, hasta el momento hacer un juvenil es muy difícil. Y que te vengan 12, 13, 14 niños. Implicados que quieran estar y que ya está, es muy complicado. ¿Cuántos ¿sí? jugadores en total tenéis en el club? Pues tenemos 150 jugadores. Está bien. ¿Y dónde entrenáis habitualmente? Este año entrenamos en Flors. ¿Os toca Flors? Sí. ¿Cómo están las instalaciones? Fatal. De... A ver, eso se lo hemos comentado a Javier. Ya, yo al también. Al concejal. Este yo... verano ya nos enviaron fotos y le dijimos: Javier, tienes que arreglar Fundación Flores. Y yo también. Allí, pues, es una instalación que está muy obsoleta. Es una instalación que es la primera que, que se hizo aquí en, en Villarreal de césped artificial y no se ha cambiado. Estamos hablando que hace lo menos veintitantos años largos. Pues ya, ya ha pasado. ¿Entiendes? Lo que se denomina claro, vida útil, claro, yo creo que ya ha acabado. La iluminación también es ya de esa época. Claro. ¿Sabes? El, el acceso está muy mal. O sea, es una instalación que necesita una remodelación, pero profunda. Sí. Hmm. Hasta bueno. el día de hoy no se ha hecho. Pero bueno, la tenemos. Muy y bien. Yo y yo Esperemos. Hemos estado... Todos los años cambiáis, ¿no? Un año le toca al Esportivo Fundación, sí, otro sí, año le toca al Andiamo. Este, este, año, año... este año, cuando hubo el reparto de, de horas y tal, ya se incrementó una novedad: ya. que para no estar así, vamos a estar dos, es, vale. dos años. O sea, nosotros sí que el año que viene volvemos a CEN. A pues el... es raro, porque la verdad es que con lo que se apuesta y el otro día, bueno, lo ha comentado incluso el propio alcalde, ¿no? A veces dice somos la ciudad que tenemos no sé cuántos campos de fútbol en España ya, sí, pero sí, hay que sí. tenerlos en condiciones. Sí es cierto, pero, ¿Pero cuántos es, municipales. Pero municipales solo tenemos tres. Ya bueno, pero bueno. Y tenemos tres que hemos estado 20 años con uno solo. Pero ¿eh? como o dice más. en Villarreal, ¿eh? sí, sí, no es. desglosa. no desglosa. No, no claro, es cierto en Villarreal, <laughs> sí, sí, es cierto están en Villarreal. Pero municipales con ya. uso público municipal solo hay tres. Tres. Bueno, el CEN, que hay dos campos y, y Flores y otro, que hay uno. Pues, Los demás poco. son privados. Pues debería hacer un esfuerzo e intentar a ver si, que, que por lo menos no tarden tanto como un Castellón, que para cambiar un campo de fútbol el césped tardan 20 años, Al, este, Alex. Bueno, Alex, cuéntame, a ver, eh, como conoces la categoría, se lo, lo preguntará el entrenador de la Alcora. Eh, para que la gente que nos siga de fútbol base, pues todos sabéis que existe una categoría denominada autonómica cadete, que juegan los 18 mejores equipos de la comunidad, luego hay cuatro grupos de preferente cadete, y luego hay 12, se amplió después del COVID, me acuerdo que eran 8, y luego pasaron a 12, 12 grupos, 16. Y luego tenemos Cadete, no sé cuántos grupos en toda la comunidad Valenciana. ¿Te parece bien esa estructura? ¿O, ¿O crearías una...? Yo siempre he pensado, a lo mejor, para hacer la liga más emocionante, sobre todo segunda, ¿haríais como una primera vuelta y luego los cuatro o cinco mejores clasificados, un grupo único y de ahí ya salir los equipos que ascendieran? No sí. sé, ¿eh? es, es ya no para que no, no solo hablar de ascensos y descensos, este, ¿eh? que no estamos hablando de ascensos que no lo habría, pero por lo menos los cuatro o cinco primeros de los cuatro grupos, jugar como una liga, o de los cinco grupos de Castellón, y de ahí salir los cinco ascensos o seis. Sería más atractivo, ¿no? Sí, yo creo que en el año del COVID, sin quererlo, se hizo. Sí, y yo, sin quererlo, se hizo. Yo creo que fue muy, muy buena competición, porque al final cada uno la primera vuelta sí se intenta. Clasificar donde cree que luego va para, a poder competir, y al final yo creo que así está la liga más igualada. Y luego tú el ascenso te lo juegas contra todos los equipos de tu nivel, no contra equipos que realmente no son de tu nivel. Claro, porque en primera cadete puede haber sorpresas. A veces claro. el penúltimo, el antepenúltimo, puede plantar cara. Son equipos ya con chavales que juegan a fútbol siempre y son ya competitivos. En segunda, pues puede pasar lo que dice el presidente, ¿no? Pues hay chavales que a lo mejor, entonces claro, hay partidos 80 minutos que duran, ¿no? Pues imagínate los goles que pueden caer. Entonces tú haces una, una primera vuelta con es, por proximidad geográfica, como es ahora más o menos, donde no hayan equipos del mismo club en el mismo grupo, pero luego los primeros clasificados hacen como una liga oro de ascenso, los, los siguientes jugarían esa como un como fútbol sí, 8. Sí, sí un sí, playoff, muy bien. Sí, un Yo creo que sería una... Yo solo, se lo hemos trasladado al nos hizo caso en el fútbol 8 y, y lo hemos trasladado porque yo creo que podría, podría sería muy se sería mucho más competitivo Porque imagínate tú competir, no recuerdo ahora quién está en el grupo 1, pero no sé si es el Torreblanca, eh, equipos europeos, puede Europa, ser, ser esté abajo. Bueno, el Torreblanca sí que está el Benicassim, muy mm. bien, o sea, dices, bueno, serían partidos ya de cierto, ¿no? Sí, es que y al final, ya no siempre juegas contra los mismos equipos, porque claro. si siempre lo haces por, por proximidad geográfica, cada año prácticamente estás jugando contra los mismos equipos o contra los mismos niños. Y te vale también para poder hacer desplazamientos, que al final a los niños también les divierte. Pasas un día eh, especial con ellos y, y al final sí, todo lo que sea para competir sí. mejor. Y también los que, equipos que están clasificados en la zona de abajo pues no tienen que enfrentarse ah, no. a tantos equipos de arriba que se están jugando otras cosas que ellos. ¿Cuántos jugadores forman parte de la plantilla con ficha A? Yo tengo 19 jugadores. Y tiras, bueno, con ellos tiras, ¿no? Toda la temporada. Sí, quitando un partido que tuve que convocar a dos infantiles porque tuve lesiones y niños que estaban enfermos. Claro, porque no puedes jugar con jugadores del no, 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 con jugadores del KTV no puedo jugar. del mismo, de la misma categoría. Sí. Entonces del infantil de primera región ha subido dos jugadores y uno de ellos incluso disputó los 80 minutos y muy sí, bien, sí, muy sí. bien. Hombre, los datos del infantil ahí está, ¿no? 28 puntos, Javier, 13 puntos por encima de la salvación, jugando en campos de Valencia, sí. equipos que siempre van un puntito considero siempre más que los de Castellón y bueno con los deberes casi hechos, ¿no? casi, casi, casi. Por lo tanto, si este señor el año que viene junto con su grupo de 19 jugadores Luego al ascenso tendrás una estructura genial, ¿no? Sí, sí, es que se está dando el trabajo que, que se empezó hace ocho años, ahora se empieza a ver el, el fruto. La verdad es que el infantil A eh, nos ha sorprendido mucho porque no esperábamos que a estas alturas estuviera clasificado conforme está. yo te digo, soy sincero, a principio de temporada, cuando, cuando el infantil que llevaba Alex. ¿Es el, el, infantil, el equipo que ascendió? Sí. Claro, o sea, ascendería hace dos años. La, pues temporada tengo, anterior, la temporada anterior, la temporada pasada. La temporada pasada. La eh? temporada pasada fue campeón de su grupo, o sea, entonces ah, ascendió a primera a primera regional, pero bien. como los chavales pasaban todos a cadete, que es su cadete A... Eh, pero de primer año serían, sí, sí, o sea, sí, que tu de, cadete A son muchos de primero. De la, 19 todos, jugadores todos, tengo eh, tres. 14, creo, 14 de primer año. O sea, que si subierais a, a primera, te ves tú con Mimbres como sí, segundo sí. año de mantener la categoría sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya te digo, nosotros, eh, incluso visto lo que teníamos de, de, de infantiles, la verdad es que yo no veía a los chavales para poder competir en la primera regional. Y hubo un momento, incluso un momento, que nos planteamos decir, si no encontramos gente que pueda competir, renunciamos, renunciamos al ascenso, porque claro, es un palo de subir a unos chavales, jugar en una categoría y que vayan no, por ahí claro. y, que, y que salgan a goleadas. ¿Y de dónde salieron partir? esos infantiles? Pues mira... Eh, se vinieron unos chavales de, del Esportivo, uh -huh. se vinieron. Nosotros tenemos la política de que no tocamos a ningún chaval de ningún club. Uh -huh. El que quiera venir es libre de venir, pero nosotros sí. no nos llamamos a nadie. Les haría ilusión jugar en primera, a lo mejor allí no tendrían sitio. No sé el motivo. Lo que fuera. No sé el motivo, ni tampoco eso lo pregunté. allí vinieron, querían jugar con nosotros, se vinieron. Cuatro chavales, que lo hacen muy bien, cuatro o cinco luego dos o tres incorporaciones que, que vinieron que en, en verano que cuando empecemos la captación y cinco o seis que estaban de, infantil, de alevines que subían a, a infantiles uh -huh. o, o infantiles que tenía él tres o cuatro que se han quedado que son infantiles de segundo año y se ha formado un grupo que está compitiendo muy bien que está ganando partidos y que, y que ha sido una sorpresa agradable para, para el club que a estas alturas de temporada este donde está y que haya conseguido los puntos que haya conseguido. Alex, ahora de cara a estos últimos partidos hay que estar muy al, al loro de, de cumplir el reglamento, porque ya sabéis que los cursos miráis con lupa, por si acaso, alineaciones indebidas, tú estás con el tema este de los cambios volantes, tienen que salir todos, te da tiempo a controlar todo, o tienes alguien que te, diga, que, te, que te ayuda en el banquillo y te dice que salga este que tiene que jugar, o sabes lo que te quiero decir. Sí, sí claro, yo tengo dos ayudantes que están muy al loro, que... <laughs> que todo eso a mí me lo controlan mucho y bueno, intentamos que jueguen todo lo máximo posible. Hay días, hay partidos que no es posible, pero siempre salen y tienen algún minuto seguro, por ¿Qué normativa... Te la normativa esta que se puso en marcha de hace dos temporadas, de los cambios volantes. Para los niños bien, para los entrenadores también. También. Sí, pero al final yo creo que el fútbol, cuando pasas a juveniles, ya. o esta es una categoría buena de cadete que es preferente, pues ya no te lo permite. Entonces lo veo bien por un lado y lo veo malo por el lado de el día que crezcan, el día que sean juveniles no van a estar acostumbrados a eso y va a ser un palo para ellos. Bueno llega semana santa torneos. Eh, nosotros tenemos un par de torneos en Alcalá. Vais estamos, a ir a estamos, Campanar. Estamos invitados con el, Benja, el Benjamín Sí, eh, estamos invitados. Y poco más, porque cuando llega a esta fecha es complicado. Nuestra estructura de club, que tampoco ya. tenemos muchos equipos. Preferís no asumir compromisos. ¿no? no, porque muchos padres pues aprovechan vacaciones, para irse de vacaciones y tal y cual. ¿Y pero... en, haces campus? Y, sí, sí. sí. Pues Hemos explícame hecho... si quieres ya para acabar este bloque: sería, háblame de esas iniciativas de formación tipo campus y luego ya de cada temporada que viene. Ahora que nos está viendo gente en Villarreal y de, y de pueblos, ¿qué tienen que hacer para, para apuntarse a vuestro equipo? A, vuestro a ver, equipo? el tipo de tema campus, nosotros estuvimos, hemos estado, bueno, el COVID, sabes que, que lo paralizó todo, este año hemos vuelto a, a hacer campus, hicimos un campus en Navidad, ahora vamos a hacer uno en Pascua, pues con entrenamientos individuales por, por grupos y por edades, porteros, pues por un lado, el que se apunte, el. Eh, jugadores por otro eh, pero siempre en grupos de la misma edad ¿sabes? Mm. el campus es desde niños de 6 de, de años hasta 14 lo vamos a hacer en flor hasta el día el 4 día pero ahí estaban las inscripciones abiertas pero bueno es simplemente pues que los niños se diviertan que está abierto a cualquier niño no solo a los del club sino a cualquier niño que quiera que quiera escribirse y para pasar unos ratos de, 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 de ocio, de, 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 de practicar un, un deporte que les guste a ellos, porque lógicamente el que viene es porque le gusta el fútbol, e intentar pues, mejorar un poquito cosas que, que a lo mejor la mayoría que se apunta son niños del club, ya. ir mejorando. ¿Y de cara a la temporada que viene? Vale, la, el que quiera apuntarse al, al Huracán, ¿qué no, tiene que hacer? ¿Dónde tiene que dirigirse? Pues mira, nosotros eh, cuando, cada, cuando empieza la temporada lo que hacemos es carteles promocionales. Con unos números de teléfono, eh, unos números de un Facebook, un Instagram, y el que quiera inscribirse pues ya lo vamos anunciando y se dirige ahí. O a veces también te llaman unos números de teléfono de contacto, del secretario y, y tesorero, el mío, el de, en fin, ponemos una serie de teléfonos y la gente que quiera inscribirse, pues nos puede llamar también, como me pasó a mí, por ejemplo, el miércoles, que estaba en estaban en pleno estaba en pleno entrenamiento y, y me llamaron pues que querían información para la temporada que viene bueno, pues, se las das un poco por teléfono pero luego si quieren algo más concreto ya quedas con ellos tenemos una oficina en la Avenida Mediterráneo eh, ahí en verano solemos estar también prácticamente sí. todos los días y en el objetivo deportivo la idea nuestra el objetivo no es la idea es el objetivo es es consolidar un juvenil consolidar lo que tenemos y poner en, en, en inicio, que a mí me hace mucha ilusión, porque llevamos, Ares lo sabe, llevamos desde prácticamente que, que nos fundemos querer hacer un femenino y nunca hemos podido. ¿Pero de fútbol 8 o amateur? De, de fútbol 8. Mejor, ¿eh? Sí, sí, Empieza bueno, por ahí. Empezamos nosotros, la idea es empezar, porque ya te digo, nosotros hemos estado cuatro, cinco años, seis, mejor dicho, con un amateur. Sí. Y este año ha sido el año que decidimos que no hay amateur porque es muy complicado si no tienes un juvenil mm. o no tienes una base que salga. Ya. Oye, eh, vosotros estabais en ese grupo de nueve clubs que no había recibido todavía la subvención no, del ayuntamiento. No, no. no llegabais, ¿no? No llegábamos. El problema es que se han cambiado las normas, se han cambiado las directrices, se han cambiado. Ya han todo. ¿eh? Sí, ya, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, lo esta sé. semana. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y el problema es que, claro, cuando te cambian unas cosas a mitad de partido. Claro. Pues luego te pasa eso. Sí. Nosotros, como la mayoría de, de clubes que no llegamos a ese tope, son 5.000 euros. De 5.000 ¿no? euros, pues en septiembre ya lo teníamos Problemas, El problema ha sido para los clubes claro. pues, de más envergadura, claro, que, más que claro, ahí se han tenido que modificar algunas cosas. Oye, y tú como presidente de un club modesto de una ciudad de primera división, pero eres modesto. Sí, sí. Dos preguntas y acabamos. ¿Qué tal el villarreal club de fútbol con un club muy modesto cero patetero. el villarreal club de fútbol empezó el programa de endavant también con, con los clubes de aquí de, de locales estuvimos unos años eh, claro nosotros no, no llegábamos a todo lo que nos ofertaba porque es a partir o sea, los servicios médicos y todo esto es a partir de, de categorías de juveniles nosotros nunca hemos tenido un juvenil con lo mm. cual eso no pero bueno es igual nosotros nos adherimos al proyecto endavant eh, es que ya no existe, pero el de, está el endaván famoso, sí. el endaván sports, pero sí. a nivel de fútbol antes estaban muchos clubes de la provincia de Castellón y ahora sabéis que son convenios sí, sí. con cuatro o cinco clubes. No, pero clubs. pero en, esa, en ese nivel llegó un día el Villarreal Club de Fútbol y dijo que se había acabado el, el tema y hasta hoy. Y con la, eso por el Villarreal, entonces el Villarreal debería un poquito echaros un cable, ¿no?, como club grande. En teoría yo creo que tendría que apostar más por, por la gente local, y un poquito menos por la gente externa, entre comillas, ya. porque bueno aquí patrocina todo, el baloncesto, el patines, o sea menos el fútbol. Aquí tiene, tiene cantera, col colaboración, obra. tiene colaboración con todos los clubs de todos los deportivos, menos el fútbol. Ya. Bueno, lo trasladaremos a quien corresponda. Y luego con la Federación qué tal? Bien. La ¿bien? Federación es un organismo cerrado <laughs> y tiene unas normas que si tú las cumples Nunca tienes problemas. Y nosotros en ese aspecto siempre hemos sido muy respetuosos y queremos cumplir las normas que dicta la Federación, que para eso estamos adscritos a ella y competimos en una competición federada. Pues nada, eh, muchísimas gracias, presidente del Huracán Villarreal, desde su fundación, desde el año Correcto. 2015. Equipo que ahí está, no creciendo desde la base, yo creo que es lo más importante. Seis equipos en fútbol 8, más los 10 en fútbol 11, el año que viene 11, sí. con el juvenil. Y el año siguiente, 12 con un segundo juvenil. Ya, Eso ya veremos, no. Esperamos ya veremos. nosotros la idea que nos planteemos la temporada pasada. Al final, un club como vosotros, lo único que tenéis que hacer es, aparte de presentar los equipos como Dios manda, con la ropa, equipación y competir lo mejor, es que el presupuesto en junio cuadre. Sí. Ni sí. más ni menos. Sí, sí, totalmente. Hasta ahora lo hemos conseguido. ¿Con cuotas? Con cuotas. Caras, ¿cu qué, ¿cuánto se paga en el huracán? Este año teníamos la cuota de 420 euros. 420 euros, todo incluido. Todo incluido. Licencia, mutua, licencias, ropa. Mutua, ropa, eh, campos, material, todos. entrenadores, todo incluido. Muy bien. Ten en cuenta que nosotros somos un club ¿Ellos todos titulados con la titulación que exige? La mayoría. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Muy bien. Nosotros tenemos en cuenta que es un club que, que nació y sigue naciendo sin ánimo de lucro. Nosotros no buscamos beneficio con esto. O lo sea, sabes, lo, que, no. lo que es la junta directiva y el club en sí, no buscamos ningún beneficio con esto. Que cuadre. Que cuadre, que no nos cueste dinero a los que estamos en, en nuestro, la directiva. Sí, y, y, y punto. Pues nada, muchas gracias, Javier Fernández. Alex, bien? muchísima suerte en esa liga disputada, que todo transcurra con deportividad y, como se suele decir, que gane el mejor, ¿no? Sí, la verdad es esperemos. que esperemos. Que... Mucho ruido en la garda a veces. Sí, es que, un grupo complicado, ¿verdad? Que todo vaya bien, está muy igualado, pero bueno, al final el fútbol manda y ganará el mejor, imagino. Y, y espero que el que mejor se comporte. Hombre, de momento buenos números. Solo habéis perdido un partido entre vosotros, ¿no? Entre La verdad es que los puntos... Sí, sí, he dicho claro. antes, ¿no? Yo he dicho, hombre, ya, pero para estar entre los siete mejores segundos, el problema es que nos quitamos puntos claro, unos a otros, cosa que es normal. Hay grupos que si, por ejemplo, hay dos equipos que están muy muy por encima del resto, como por ejemplo, el grupo de nuestro KDTV, pues ya. solo han empatado entre ellos y pues ahí los dos seguro ascienden. Es que sí, esos dos, el, el Juventud Almansorabé y, y la Vilavella. Sí. sí, pero luego ya te lo anticipo, ahora a lo mejor alguien de la Vila bella mira, no, no es así que luego hay renuncias. Sí, puede ser, claro. Y la año... Vila Bella creo que en alguna ocasión ha renunciado a algún ascenso. El año pasado el Nules que quedó segundo en nuestra categoría infantil no no ascendió. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Fernández y a Alex Jiménez, ambos del Huracán Villarreal, hemos conocido un club modesto en una ciudad de Primera División. Cor bueno, pues nada, en este segundo bloque vamos a hacer mención a uno de los eventos deportivos más importantes que se va a celebrar en la provincia de Castellón esta misma semana, en Semana Santa. La semana pasada hablamos con Valero Fraile de primer toque y, este, y vamos a hablar del torneo que organiza la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Honda, que llega también a su decimoquinta edición, el torneo Cerámica, que se va a disputar en Honda. Comencem ja este segon bloc del programa Castelló Base Televisió. Segur que esta, este proper cap de setmana no hi haurà competició, però el que hi haurà en la província de Castelló és molt de futbol. Va estar així el delegat d'àrbits de, de la província de Castelló la setmana passada i va parlar de centenars i centenars de partits que hi haurà entre els distintos tornejos que se celebren en la província de Castelló. I bueno, jo la veritat és que tinc molt de carinyo a este torneig, el, en concret és el 15 torneig, de la ceràmica de Onda, que es disputarà en este municipi, organitzat per l'Escola de Futbol del Club Esportiu Onda, del 7 al 8 d'abril de l'any 2023. És un torneig que ara mos explicarà i vull saludar a Ximo Flores. Què tal, Ximo? Hola, bona nit. Molt bé, Ximo. Pues, no res, eh, estàvem parlant no, d'un torneig que té ja molta tradició en la província de Castelló, veritat? Sí, la veritat és que fa de set anys que va néixer aquest torneig en, en l'escola d'Onda. La veritat, cada vegada amb més il·lusió, amb més ganes i, i la gent amb ganes de, de a a que A més, és un torneig que està molt ben treballat. Eh, de fet, Ximo ens ha portat ací un, un tríptic on tota la gent que vaig a les tres seus del torneig, que són el camp de la Cosa, el camp de l'Olímpic, i el camp de Serratella també, bueno, bueno ara en, en conegut Enrique com Enrique Saura que si sí. no després vindrà Carmina i me renyirà bueno, doncs pues, ahir és on se celebrarà el, el, el torneig veig jo que hi ha equips pues, de la talla del Barça, de l'Atlètic de Madrid després també del Llevant, Castelló eh, després tenim el València el Villarreal, equips de la Lliga de Futbol Professional i també equips que inclús mos criden per telèfon perquè volen apuntar-se Este sí, este any ens ve un equip de la part de Guadalajara, de Azuqueca de Henares, la, el Mapet Academy, que participarà el dissabte en categoria Benjamín de primer any. I, I, bé, tenim cinc equips de primera divisió. Després tenim el llevant de, de segona divisió A, el Castelló, que també està ahí lluitant per estar l'any que ven en aquesta categoria, i el resto pues, hi ha ja, equips de la província, de la part de València, també molt bé mm. del Teruel. Quatre comunitats autònomes presents en el torneig. O sigui, Quatre veure... comunitats autònomes. Molt bé. Ximo, és interessant perquè de vegades els tornejos de futbol base apareixen i desapareixen. I en aquesta província, pues, la veritat és que esteu vosaltres i el torneig de Castelló, que esteu sobrevivint i que cada vegada esteu guanyant no només en números sinó en qualitat i molt d'esforç econòmic que fa, fa l'escola, però amb moltes ganes i moltes il·lusions de, de que el poble d'Onda, tant el divendres com el dissabte, n'hi hagi aquesta participació de xiquets d'entre 2011 i 2017, i que disfruten del que és més els agrada i que Onda pues, tingui un bon impacte econòmic de cara a la, a la ciutat. Mm -hmm. Eh, has comentat que vos suposa un cost econòmic important? Sí. Sí? Vos costa diners? Però bueno, l'Ajuntament de Onda vos ajuda molt, Bé, no? de fet, no pagueu tasses, no? No pagueu per ocupació dels camps, no? No, en això, la no teniu veritat... Teniu queixa. No teniu queixa. Teniu que después, pagar voluntaris, a lo millor, no? També I... vull recordar ah, bueno, pues, que, que així també tenim els patrocinadors, Sí, no? I teniu empreses de banda molt importants sí, que, que, que vos ajuden molt. Que aquestes empreses pues, també fan molt... Els per... arbitratges, això, clar, això sí que són ah, diners que vos és... tocarà pagar, perquè són molts partits. Els arbitratges, pues, eh, tots els xiquets tenen fruita i, i aigua durant tot el dia, val? I també, pues, portar els equips... I ara te vaig a dir una que cosa portem. que és una gran diferència respecte a molts tornejos que se celebren en la comunitat valenciana i en Espanya. Que cree que no paguen la inscripción. A eso ya que destacaron Muchos Mons Equipos, cuando han contactado tenéis, lo primero que hemos han y ¿cuánto es por niño? Sí. Lo primero que, que pregunte, en verdad, es que tú entres a Quasabol Web de Quasabol Tornex y lo primero que te dices es: ¿inscripción jugador? Así, coste cero. Ahora, entonces, ¿cómo tienen que ir así? Es normal que vos coste diners, pero, pero bueno, vale la pena. Pero suposad. Mm. Cuando bueno, les grades plenes. Sí, i... sí, es muy bonito. i la gent disfrutant, doncs... Pues. Una pregunta, Ximo, eh, que és important. Eh, tots els xiquets de l'estructura de futbol 8, perquè infantil ja no és, és hasta l'Evi que juguen i futbol 11. Sí. Tots juguen? Tots els equipos de... De l'Onda juguen? Del... Del... Sí. Tots juguen. Tots. En, a a l'Evi de segon any, eh, en lloc de jugar futbol 8, ja fan la iniciació al futbol 11, d'acord? Uh -huh. vale? que és la categoria ja, a la que, que se jugarà, any, que jugarà el dissabte, dissabte en l'Enrique Saura. En, en l'Enrique Saura i en l'olímpic uh -huh. jugaran futbol 8 uh -huh. i uh -huh. futbol 11, perdó, però tots, tots els equipos de, de Onda. Uh -huh. Entonces, o sigui sea, que tots els xavals de l'escola juguen el torneig. Tots. explica una miqueta com, com serà. A veure, el divendres es comencem en sí. la primera jornada. Quines categories, Timó? El divendres tenim en, en el Camp de la Cosa els més menudells, que són els querubins, i el prebenjamín de primer any. Uh -huh. En, en el Enrique Saura tindrem l'Aleví de primer any i el prebenjamín de segon any. Uh -huh. I després, aquest any tenim la novetat, que tindrem el, per primera vegada l'amonificat en, en el torneig que fem ara en Pasqua, el, el femení de, de futbol 8, que jugarà en l'Olímpic. Molt bé eh, en, en, divendres de matí le, la fase de, de grupos. I y, en, y el divendres per la vespre en el Olímpic jugarán la fase final es el, el femení i també pues, la novetat de, de tindrem un triangular d'EDI. De, de Anem a dir els equips EDI que venen, que són el local, el, el Club o... Deportivo Onda, el València el Club de Futbol i el Riva Rocha. El Riva Rocha. Anem a dir també, perquè és important destacar, els equips que venen en categoria femení, que és categoria de futbol 8, Benjamín sí. Alevins, sí. seria l'Onda, Castelló, Malilla, l'Sporting el l'Onda B, el Juventut Almasora, l'Atlètic Massa i el Villarreal C. Villarreal. Totes les categories, 8 equips, veritat? En totes les categories, 8 menos equips. Edi. Menos en el EDI. en l'EDI, que és farem triangular, i també, a excepció de la Levi de, de segon any, en totes les categories eh, n hi haurà representació de, de primera divisió. Muy bien. en algunes està inclús en tres equips. Uh -huh. eh, estes escoles que venen del Barça, de l'Atlètic de Madrid, etc. etcètera, etcètera eh, contamos, sí. perquè està clar que no són les primeres línies, no, però... però que són escoles que fan com una selecció de jugadors que tenen ells o són equips federats, Barça federats, Atlètic de Madrid? Nosaltres contactem tant en l'Atlètic de Madrid com en el Barcelona. Perquè venen tots els anys. Sí, i a més són gent molt, molt complida, que conforme contactes en ells, als dos dies tens la contestació de que agraeixen la invitació i en una setmana ja te confirmen fins als els equips que venen. El Barça és l'escola que tenen de, del Barça i l'Atleti de Madrid és l'acadèmia que ells tenen, que l'Atleti de Madrid avui, este matí, han Quirdat, que, que ja ho tenien tot preparat i que eixien des del mateix metropolitano. Ah, molt bé. O sea que... Sí, sí, sí. I... La veritat és que dóna gust no? que vinguin aquests clubs no? i que vinguin a, a Onda, no? un municipi de Castelló, no son, un club no? de regional preferent, que, no, que, que entenc el que et dic sí, jo, sí. que no estem parlant d'una Liga Promises ni d'un torneig organitzat per un gran, sinó un torneig per una escola que sí que és de veres, que és un club centenari, però t'he dit jo que, clar, que, que això també és digne de destacar, no? Sí, la veritat és que, torno a repetir, l'esforç que fa molta gent, perquè jo avui puc estar així parlant, però darrere n'hi ha molta gent que ha treballat, que després m'agradaria anomenar-la. ara a dir I, I la veritat, este eh, any tindré el Villarreal, que mos ve en un pre i en, i en les Xicueles. Sí. València, que mos ve en Quedeuins i en prebenjamins, el Barça que mos ve en, ben, en pre-Benjamín de primer any i a Levi de primer any. L'Aleti Madrid tant en Benjamín com de primer com de segon any. El llevant en querubins, el Castelló mos ve en 4 o 5 equips. O sea, uh -huh. Però el dels equips de primera edició pues, és el que realment atrau, atrau molt uh -huh. a la gent. M'ha de més a dir, i jo crec que anem a destacar-ho, no? quines són les persones que t'acompanyen en l'organització? Les persones Javi García i Jorge Sancho, que duen el tema informàtic dels correus als equips, dels dossiers i tal. Víctor Masjuan, que també ha, ha estat ahir treballant en diversos equips. I després pues, tota la, la junta directiva i secretària del club, que, que vamos, fan un treball també uh -huh. molt digne. Ximó, uh -huh. eh, has estat entrenant 21 anys. Sí. Això és molt de temps per a preguntar-te quina valoració fas de com ha evolucionat tot el futbol 8 en la província de Castelló. Com ho veus? A Montó, jo quan vaig començar, vaig començar en futbol 11, en, en l'escola, i, sí. i, i la veritat ha evolucionat molt en positiu. Mm. S'ha quadriplicat el número d'equipos, mm -hmm. i la veritat és que molt en positiu, la veritat. Mm -hmm. Molt bé. L'Onda ve, no? El Club Deportiu Onda? sí. Este uh -huh. any, la veritat, el primer equip està fent una gran campanya. Uh -huh. Després també me pareix que és el primer any que més unió hi ha directiva. O sigui, sea, directiva, primer equip a escola. La veritat és que el camp torna a ser el camp uh -huh. d'abans, de vore de gent uh -huh. i... Torna, no? Eh. Sempre, d'alguna manera, hau sigut un poquet autònomos en l'escola, no? Sí, han hagut cosetes ahí... No, però m'he referit sí, jo sí, que ja era... cada un ha anat un poquet a la d'ell, no? Jo quan vaig a... La ell, a la d'ell, no, el Club Deportivo Onda ha anat un sí, poquet... Sí, anava... Da, com a primer equip i després estava a l'escola, no? Sí, l'Atlètic Ondense. L'Atlètic Ondense, sí, senyor. Sí, 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 sí. Però ara, la veritat, les coses estan funcionant a munt a muntó bé. <laughs> El torneig se farà en eh, També hi ha ja que destacar, no? Eh, teniu unes instal·lacions en Onda que són dignes de... Vamos, molt... molt que poques, poques, poques localitats d'Espanya de, ja. de, de, poden tindre tres camps en les condicions, almenys de la gespa. Sí, no, la veritat és que els tres terrenys de xoc són amb un to, bonicos. El, la cosa té la seva peculiaritat, que estàs ahí damunt. Sí, sí después el Olympic, pues la pista i o, pues te te don una sensació mm. impressionant i després el, el el Enrique Saura i ai, és Jo encara encara Sí. Serratella i és en l'Enrique Saura. Enrique Saura és pues és molt un, molt xulor. és un camp ja mm. es de de categoria de categoria important, des de llongo. Mm. Eh bueno, eh això ta, també tindrà més o menys quin volum de jugadors estem parlant en totes les categories pues serà al voltant de 850 chiquets i chiquetes. Un total de 131 partits. 131 partits, que això significarà, pues imagina't els arbitratges. Pues multiplica, no? <laughs> no vos fan ni una, un preu especial el senyor Lluna. No ho sé, jo <laughs> això és Super... comptabilitat, no? Jo li vaig passar a a Verónica i vais dir, "Estos són els horaris", ella ja ja, ja ja va passar. Son 131 partits. que son seche de, de fútbol 11 y en después en en 15 de, de fútbol 8 mm -hmm. en dos días o sea que mm -hmm. después a Vegáis, yo también tuve hiper experiencia cuando veo estos cuadros siempre digo bueno abuelo tengo que repasar porque ahora sí si me engañad y este equipo no chuea esta hora y es complicado eh? Eso tengo que repasar eh está todo sí, eso, repasado no eso está està més que, més que repassat això. I després avisar als clubs de que tenen que estar sempre sí. una hora antes, perquè clar, dona compte, són tres camps de futbol i des de les 9 del matí... Hasta les hasta les 3. Sí. sí. A les 12 i mitja, partit, el primer partit es comença a les 9, a les i l'últim partit es comença a les 12 i mitja. Mm. I després tornen a, a començar a les quatre i mitja mm. i en el femení me pareix que és a les, a les 4. A més, també te vaig a dir una cosa, que jo crec que està bé això. Haveu optat únicament per fer unes semifinals entre els dos primers classificats. Això que se fa de fase plata i fase bronze i tal, no, no vosaltres és que, no, i a directament és que, és que, és que no hi ha no, camps. No, no, no. no ha, és que acabaríeu molt tard. Sí. Acabaríeu molt tard. A mi m'agrada molt la zona aquesta que teniu en onda del camp d'Enrique de Saura, el camp de l'Olímpic. Ahir podríeu tres. fer hasta una, una carpa, una fanzón, no? Home, ara, ara se podria fer, eh? que sí, sí. Han, han tirat la fàbrica del costat de, de la cosa. Ah, sí? No, que no, no crec que estigui acabat pel torneig. Ah, bueno, se tot, podria eh? fer tot... Sí sí, sí. sí, sí, fer allí una zona d'aparcament seria... Sí, sí, sí. Perquè allà a l'Enrique Saura i, i a l'Olímpic tota aquella parla d'Ixem Buida, uh -huh per als autobusos i també perquè n'hi haurà molt de trajín de xiquets perquè no n'hi hagi tant de vehicle. L'any passat el torneig ja es va poder fer, no? Sí. Eh, fa set anys que es va començar el torneig de la Cerámica, claro. però... La, la... Dos anys, no? Un any? Dos anys. Dos anys, veritat. Parats. Va ser un paró. L'any passat va, va tornar, va es va tornar a fer i, i la veritat vas veure que, sí. que els pares tenien ganes. Sí, no? si tu dius que venen 800 jugadors, no? 850 més o, més o menys. Fiquem sí. 400 un dia i 400 un altre, multiplicat més o menys per 3 adults, per xiquet, el germanet, l'abuelo, el, el pare i tal, I vos, -vos poden... juntareu 1.500 persones cada dia. Els eh. hotels? So, el hotel... Els restaurants eh. vos tindran que fer un homenatge. <laughs> Supose. Eh? no sé. Estaran contents. El, el hotel sí que l'omplim, el, el però només de, de jugadors. Claro. Després els familiars, vosaltres ja vos encarregueu únicament de buscar... Sí, no, nosaltres només ens encarreguem de, de buscar els, els, equips, els equips que venen per xoaos i cos tècnic. Els pares ja... Busquen... que si ja tingueren que fer... El que no en dà és que uh -huh. només tenim un hotel. Molt bé. Eh, suposo jo que en estos... Tu coneixes el torneig des del primer dia, no? Sí. Jo hasta estat participant en tots, o bé com a entrenador, i després pues, n'hi havia anys que estava, eh, un dia estava com a entrenador i el dia següent eh, pues, estava de... en l'organització. Te pareix més atractiu un torneig que la dinàmica de lliguera, de partits de lliga, això que fiquen el dissabte, primer, tots els partits? Més entretingut, no?, un torneig. Un torneig és que és... Mm. és si se fera tota la setmana les cansaria, pares cansaria te però el torneig en si sí, de vegades en quan és bonic perquè jo conec ja equips d'allí d'Onda que ja els pares estan fent camisetes i sí. i damunt també vaig a dir una cosa eh? així porteu a gent de de la província, però teniu equips com, per exemple, el Teruel, l'Atlético Teruel, sí. ¿vale? el Ribarrocha, que jo crec que aquests xavals sempre se'n recordaran d'aquest torneig. Quan siguem més majors diran, jo me'n recorde que vam estar en Onda. Esperem que sí, sí. Això també, el nom d'Onda, també se projecte. Home, és que jo crec que és una manera també d'atraure gent mitjançant l'esport. I és, són cosetes pues, que la veritat volem seguir mantenint-les. Mm. Se fa un esforç des de l'escola impressionant per poder tindre aquest cartell i que la veritat, que la gent que ve que vull de repetir. Mm -hmm. el, en, el nom de, de la ceràmica, torneig, jo crec que està molt bé mantindre'l, però en algun moment donat vos ha vingut algun espònsor i vos ha dit si me fiqueu este nom de l'empresa, no. però bueno, està bé. Està molt bé, heu eh? fet una faena molt important perquè a més veig jo que són empreses d'Onda, no? Sí. I també està implicat en l'Ajuntament i també estarà implicat la Diputació mm. a través de la, de la marca Escenario, Escenario Deportivo. Deportivo. Eh, te recordes d'algun jugador així que potser ara sigui jugador d'elit que ha passat per el torneig? Sí, eh, Hugo Guillamón. Sí, ha jugat. Ha jugat. Després també està Teo Hernández. També va estar. Va, va estar fa uns anys. I aixina... No... I segur que hi haurà, haurà, haurà algun més que ara potser no recordem. Està bé que vingui eh, l'escola, és es un club, no és un club, és no? una acadèmia. Sí, és una acadèmia que van, van contactar sí, i Víctor me, me va comentar, me va passar el telèfon i... Sí, la veritat és que està molt bé perquè potser allà en aquella zona i no, també per un altre costat també permetiu que clubs de l'estil del Sant Pere o del mateix Betxí, o Juventut Almasora, el mateix club deportiu Almafora també sí. canvien de rival, no sigui sempre el partit contra l'equip del poble del sí, costat, i sinó i ja que ve un equip... Clar, uns... eh? Perquè tu imagina't, no? El que va jugar contra el, 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 el Barça, després, pues, escolta tu, la Marçola et jugaré contra el... Pues, estos... és que en què... Això vull això no, doncs pues, els xiquets es, motive motivi i, i es fa molta il·lusió. Molt bé. Quant, quants voluntaris entrenadors estareu treballant? Doncs pues estarem al, ro... entre els dos dies sí. al, al voltant de 30 persones. Els dos dies o 15 i 15? 15 i 15. Perquè, per exemple, n'hi ha entrenadors pues, que si xuga el seu equip el ah, divendres, pues, ells col·laboren el dissabte o, o al contrari, si juguen el dissabte, doncs pues, col·laboren el divendres. Molt bé. Però la veritat que ahir també hem de donar molt les gràcies a, als entrenadors, als a jugadors, que, mm. que ells mateixos venen a, a demanar que, que vol, volen estar al torneig. Mm -hmm. L'Ajuntament s'implica en especial estos dies, dos dies de torneig, en quant a personal, limpiesa, etc etc. Sí, nosaltres demanem, per exemple, pues, un Perquè poc de de, dos, sí, de, de, de seguretat, dies... de seguretat en tema de, de policia claro. i la veritat, o de protecció civil. Mm. De, o sea, pues, ahí, pues sí, molt bé. Que... Pues entonces, jo crec que ha de destacar dos coses. Una, que la inscripció és gratuïta i que damunt allí no hi ha que pagar a entrar. No, no, per res. Eh, i, i, I també tinc que donar les gràcies als equips de, de primera divisió, de, el, Castelló també s'ha oferit, que rifem camisetes dels equips, que, per exemple el Barça, el València, l'Aleti Madrid, el Villarreal, el, el Llevant, ¿vale? I, I, això també pues, doncs, és, i alguna altra sorpresa més que no s'ha pot dir, que també estarà però què feu? El... Vos donen les camisetes i les sortegeu? O com sí, està? Sí, feu fem, rifes, no? Fem rifes i així pues, la gent també fan un poquet de... Sí, 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 està molt bé. Que podes dir, sonar la gent bé i, ostres, veuen una camiseta del Barça, doncs... Pues... Claro. Sí, sí, favor, sí. Per favor, un poquet. Sí. Una pregunta, el, el Barça i l'Atlètic eh, se paguen el l'alotjament ells o teniu que pagar-los vosaltres? No, ells, eh, una de les coses que demanen els dos equips pues és... per això és el que diria jo, que mos costa diners, també. És, es, és es això, no? però Bueno, Molt bé. Voldríem, potser, dur més equips, però... No, però bueno, jo crec que però està bé que, que hi hagi equips de Castelló, de, del, dels pobles de, de les províncies, el que tu has dit, no? de quatre comunitats autònomes, i, de, i damunt el que te dona el nom, que és el Barça i el És que, per exemple, l'any passat vam, intent, vam contactar en, en escoles com la del Sevilla, com la de l'Atleti Bilbao, i ja eren per ja. dos nits, i ja se te'n va. Claro, claro, claro. La idea del club és, ho has dit, que tingui continuïtat, no? Per suposat. És un dels objectius prioritaris. És... Ell és directiu de l'escola, no? Sí. Per cert. Ara, quan vos quedé de legislatura, què diuen? Això sí Quatre que... anys, són quatre anys. De... Ara està este José Lucha, no? És el president? Sí. Què porta? Tres anys? O... No, ja du... Ha sou. renovat, no? Sí. Jo crec que ha renovat, ja porta temps. Tens Però bueno, de... ahí estem. Escolta, per un altre costat, eh, femení a tope, no? El club femení femení... L'estructura femenina aneu molt bé, eh? L'estructura femenina, tant de futbol 8 com de futbol 11 ha muntat bé. La veritat, estem, estem molt contents. Mm -hmm. Sí, perquè I porteu ahí, teniu l'equip de futbol 8, va primer, no? L'equip de futbol 8, que du Toni... Estan ahí primeres, invictes, me pareix, hasta I el moment. I l'autonòmic està ja molt I l'autonòmic, pues, allà, ja està ahí pràcticament. Juga pràcticament. contra el Villarreal, me pareix, este cap de setmana. Pots me Pues molt bé. Però estan ahí també. Pues moltes gràcies, Ximo Flores, per haver-nos contat eh, com és el 15 torneig de la ceràmica de Onda, que este, esta Setmana Santa, dia 7, dia 8, tal com ens ha explicat, equips de tota Espanya, de la Lliga de Futbol Professional, cinc clubs de primera divisió, també tenim el Llevant i el Castelló, i equips de la província, més el Teruel, Massa Magrell, Sporting Almàcera, és a dir, que tenim equips també de la Comunitat Valenciana, Mm. se donaran cita en, en este torneig. Enhorabona Moltes i a gràcies. disfrutar. Esperem que ens acompanya el temps i també molt important que no se faci a ningú xiquet mal. I... Molt bé. Si el torneig està autoritzat i, ben, i beneït per tot. la Federació Valenciana, tot. cobertura total. Cobertura sanitària també n'hi ha. O sea... Ambulàncies en l'Ajuntament vos ficarà. Sí, sí, això està, ho tenim tot. Molt bé tot controlat, també. Doncs pues ara us pues toca disfrutar i com esperem que el temps s'acompanyi, doncs pues segur que hi serà tot, tot molt bé. Doncs pues no res, esperem que esta Setmana Santa hi ha molts tornejos, no hi ha futbol, no hi ha competició oficial i segur que disfrutarem del futbol base d'una manera distinta que el típic partit de Lliga de dos parts. Així són partits de tres clubs, la emoció de classificar-se per a les semifinals i el més important, que els xavals compartisquen experiència en jugadors d'altres províncies. Això és molt bonic, veritat? Això, és, mm. això ho és tot. Jo crec que sí. I veure quan t'arriben els de primera, pues, en seguida tots, mm. tots els xiquets ahir volem fer-se fotos. L'any passat pues, vam tindre, pues, per exemple, va vindre David Albelda, estava de... perquè jugava en els fills eh, en el València, també estava Portillo, que va estar mm. en l'Hércules, que l'any passat l'Hércules també va estar present. O sigui sea que... Molt bé. Pues gràcies, Simó. Bé, I enhorabona director. a tota la directiva del Club Esportiu Onda. No res, a disfrutar del futbol base en els diferents tornejos i el proper dilluns vos ho contarem en imatges dels tornejos que s'han celebrat així en la província de Castelló. Molt bona nit.